Vale, hemos vuelto a Torgas y tenemos que ir a la puerta esa. Una cerradura rara. Así que vamos allá. Oh, qué sitio más raro. Y hay gente adentro. Está un poco jodido este hombre, ¿no? Y tal. Grabador de runas. Recuerdo. Estas salas albergan horrores. ¿Eres de los suyos? No, no lo eres. Eres otra cosa. ¿Mortal? No. Sí. Recorres las fauces y vienes a mi prisión para salvarme, para usarme. Él me ha usado. Lo llaman el carcelero. Mis recuerdos. ¿Me los has arrebatado? No, fue él. Me usó para su propósito. Y luego me dejó aquí, sin recuerdos durante... ¿Cuánto tiempo? No importa. El tiempo no es una creación de la muerte. Caminante de las fauces, vienes... ¿Vas para liberarme? Tal vez para ayudarme. Sí, como te ayudo yo. El destino nos ha unido. ¿Qué has encontrado? Vale, tenemos que restaurar su memoria por esto. El pasado es un espejo hecho añicos. Por ahí entramos. Pues tenemos salidas. Bueno, esto... No sé qué es esto. No creo. Vamos a salir por la puerta normal. Nos dice que salgamos, creo. Sí. Pero ahí fuera no está más que la otra. No sé dónde que ir. A recuperar sus recuerdos. Vale, hay que salir fuera. Bueno, toca llamar a los amigos. Vamos a dar un paseito por ahí. Pero esta tiene una quest. Si no es demasiado complicada, se la podemos hacer en el camino. Todos los misterios se revelarán. Guarda la regla. Lleva una lista de quienes quieran acabar contigo. No te emociones. Tu presencia en esta lista es de las menores preocupaciones de los oficiales jurafauces. Mi lista empieza con un inquisidor. Ah, ha subido de posición. Estaría de lo más agradecida si tus acciones pusieran fin a su existencia. Me las llevaré por eso de que si me las tropiezo, las hago. Si no, paso. Se nos cae en el mismo camino, pues...
Vámonos aquí. Y ahí es donde vamos. Caballo tururú, ¿no? No sé. Y el ciervo también. Ajá, vale. Toca ir a pata. No nos interesa mucho de momento. También se lo están pegando. Ya lo están pegando. Llegaremos a tiempo. Nada, pasando. Pasando. No llegamos. Pegando fuerte. Vale, eso está por ahí. Vale, tenemos el recuerdo del grabador. Perfecto. Una cosecha. Y tenemos que volver a entregarla. Pero ya que estamos aquí, vamos a darle una visita de cortesía. Si averiguamos cómo llegar. Necesito un objetivo. Necesito un objetivo primero. A ver, si no quieres aparecer, no vamos a insistir. Esto, pero ha sido un poco raro. ¿Ya? ¿A esa gente qué le pasa? Bueno, yo tenía que hacer algo por aquí. Esto.
objetivo primero. Esfera vibrante, completa. Vale, aquí tenemos más por aquí. Ojos de Auris. De Arúspice. Puede tener un nombre más complicado. Vale, para allá. Necesito un objetivo. Ya, pasa nada. Vamos a lo nuestro. Vale. Fuera bicho. Una columna. Objetivo. ¿Qué sitio más encantador? Es naranja, no puedo atacar. Pero ya. Hola, en serio. No es el mejor momento del montón. Madre mía. ¿Y aquí palmo yo? Voy a probar otra cosa. No, no me mates. No. La mierda. Ya está. Vale, ya está que a gusto, ¿no? Mongla, ¿me quedas sola? No puedo. Si te sientas encima del teclado, como que no puedo hacer yo mucho. No es momento. Vale, ¿dónde estamos? Manarrate. Y encima me pone la mierda de anuncio este aquí distrayéndome. ¿Qué has hecho con mi cuerpo? Vale, try número 2. A ver. Por aquí. Yeah!
Tengo un objetivo. Lleva el testimonio, bla, bla, la velaria. Necesito un objetivo primero. Sí, mira. Tenemos una de estas aquí. No, no podemos disparar contra jarrones y cosas varias. Vale. Vale, nos faltan como dos columnas de luz esa. No lo sé. Debe estar por aquí hacia arriba. Una columna, ¿eh? Vale, acá había una columna. Catimo. ¿Qué es esto? Un poco espantoso de esos. Es una estafa. Y decía que había una columna. Quiero una columna. A ver. Conducto de Estigia. No había ninguna. Ah, allí hay una. Espérate. Okay. No parece que haya columnas de esas. No. Me gusta para nada el ruidito. Por aquí.
Sí, una columna. Ya he visto una. Vamos a por ella. Vaya, está rodeada de bichos. Qué alegría. Y son tres. Claro que sí. Qué bien. Claro que sí. Mamá. Va a acabar bien. Esto no va a acabar nada, viejo. No puedo. No puedo. Se sale A, pero pardísima, vamos. Ni de coña, vamos. ¿Qué? No sé qué ha pasado. No tengo ni idea de cómo volver. Vamos a ver. ¿Dónde está mi cadáver? ¿Dónde está mi cadáver? Parte del carcelero. ¿Qué dices? Si no sé ni cómo llegar allí, ¿cómo voy a poder volver? Bueno, lo que sé seguro que había que subir. Empezamos por ahí. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Parte del cacer. ¿Qué me haces? ¿Quién me dispara? ¿Qué cabrón? Que es un plus. Me ha matado el caballo, ¿será? Ah, mira que bien. Claro, eso. Hoy nos llevamos un buen día, ¿eh? Esto no puede ser. La mirada que hace loca de más happy. Claro que sí. Mira, vamos en plan de... Me voy a pegar a de hostias con todo lo que haya por aquí. Que me voy a quedar a gusto. No pego esto. Quieres bicho, toma bicho. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo primero. A ver si me acuerdo cómo llegué. Sí, uno de esos días que mejor no despertarse. Estamos dejando esto lleno de muertos. ¿Y por qué me caes mal? Recuerdo una torre por ahí. Tengo esa por aquí. Tosa. Me mato porque no me siento. No me caes bien. Matarlos. ¿Dónde
matarte, pero no me lo veo claro. Me voy por aquí. Creo que por aquí está el metacuerpo. ¿Te mataron el T-14? Sí, me lo parece, seguro. Mucho matarlos. Necesito un objetivo. Cuesta un montón matarlos, no sé por qué. Una burrada. Necesito un objetivo primero. Pegan una burrada esos bichos. Ah, que entre dos me explotan, vamos. Y se supone que son NPCs normales, nada de LT ni leches de esas, ¿eh? Me están dejando, pero explota. Estos bichos. Estos son tres. No puedo acabar bien. Thank you.
atravesado por una apestosa columna. Cuenta por saco, vamos. Palizón que me han pegado. Aquí nos vamos aquí. Que le zorzamos, no quiero volver ni en un millón de años. ¿Cómo saco de aquí? ¿Cómo saco de aquí? No. Pero ¿por qué ha sido una rata? Acelero por ahí todo cabreado. Segundo solo, qué triste. Anda, mira quién está aquí. Y le queda vida, podemos pegarle. Mucho, ¿eh? Hostia, ¿pero qué? ¿Qué me haces? Está quitando un montón de vida. Ni siquiera me está pegando. Ostras, hostia. Me cago en todo, venga. No, ahora mismo no podemos hacer gas. Que no sé dónde estaba mi cuerpo. Por ahí para allá. ¿Quién calla? ¿Dónde que pare el bicho? Paliza de bicho, por Dios. No hay donde esconderse. Oh.
tiempo. No están tan sacados, pero qué. Así que eso es lo que pasa cuando te cabrea. Se cabrea, ¿no? Te manda ahí un asesino o delire. ¿Vienes a comerciar o solo a gastar saliva? Bueno, un poco de ambas. A ver. Mi cartel lleva tiempo enviando agentes a las fauces. Es peligroso. Pero mi gente le encuentra cierto atractivo a la posibilidad de obtener información valiosa. Me ha dejado un montón de estijas, pero por eso despachurrado. Donde está medio descubre medio fase abonada. Entonces hablaremos. No te robaré más tiempo. Despertad, no, pero ¿dónde hay que entregarla? Un poquito para acá. Parece que hay que volver dentro. Atorgas, otra vez. A la puerta sellada. Vale, al de las runas. Sí. Este lugar alberga leyendas sin fin. Vale, pues parece que tenemos que encontrar la forma de liberarlo. No tengo ni idea. Preguntamos al de fuera. Total, más veces nos vamos a morir, ¿no? Presupongamos. No sé. Que lo tenemos cabreado. Pues a lo mejor sí que morimos un par de veces más. ¿Has encontrado algo interesante? Vale. Cómprale un suplificador. ¿Qué es eso? De ánima. Consigue 5 ánimas fundidas. ¿Qué? Regresa solo si es necesario. Suplificador de ánima. ¿Qué es esto? Bueno, que te compremos una, vale. Ánima fundida 5. No llames la atención del carcelero. ¿Dónde está la cosa esa? Suplificador de arma, ¿dónde estás? ¿Esto qué es? Ánimo fundera. Bueno. Pues ahora qué ir. Venga ya. Venga ya, ¿cómo puede ser tan rencoroso?
da gusto? ¿Eh? ¿Ya? ¿Están contentos? A ver si me dejáis un ratito. Pesado, macho. A ver. Y sí, claro, tú sigue, no te cortes. Te están dando caza, vale. Esperamos a que venga. No sé qué quieres que haga, en serio. Joder. Dando caza. Un asesino atacará cuando vuelvas a entrar en combate. No hay donde esconderse. Otro más. No tengo pociones de vida, tío. Si no puedo hacer nada. No puedo ni curar, tío. Venga, no me jodas que vienen más para acá. Tira. Tira millas. ¿Qué dices? No puedo salir de base. ¿Cómo bajo esa barra? Pesaditos. Venga. Carcelero, en serio, estás muy pesado, ¿eh? Estás muy pesado. Vale, parece que por aquí. ¿Qué pasa? Lo veo medio rojo. Ah, sí, que también lo tienen. No tienen bajo ataque. Va a llegar al 300%, Los buscadores de almas te atacan en las torres bombardean tu ubicación, lo que te inflige daño y te ralentiza. Envían asesinos para matarte, o sea, es que estoy, vamos, entre los más buscados de la fauce, pero ¿qué es esto? ¿Cómo bajo esto? Sí, estoy como para allá por forjador. No tendría bastantes problemas. Unos pocos más, a ver. Tenemos que buscar ánimos contigo. ¿Cómo se lo pasa? ¿Este me da algo? Sí, un poquito. Se relaja un poquito. Necesito un objetivo primero. ¿Qué es esto? ¿Qué pesa esto, bicho? Dios. Te están dando caza, venga, claro. ¿Qué más? Qué pesado. Si me quedo quieta, ¿pasa algo?
¿Qué rollo? No pasa nada. Esto, ¿tú qué opinas? Que tienen los mismos ojos que yo. ¿Esto se va o se queda ahí permanentemente? ¿Cómo va la cosa? Sí, claro. Va. Va forjado de armas, tío. ¿Y esto qué pasa? ¿Se va a quedar ahí en ese estado? Está igual que yo. Es que al ataque lo que ataque se van a echar encima. ¿Qué rollo? No sé qué hacer, en serio, estoy ahí. Y si mato un escarabajo de esto, entro en combate. Bueno, ya está. Parece que lo hemos solucionado. Hay que matar escarabajillos, chicos, que no molestan mucho, se mueren pronto. No. Bueno, por lo menos hemos encontrado una forma de no liar la pata. El tiarrón gigante ese, ¿qué hacemos con él? Ahí tenemos otra. Vale, empezamos a tener un poco de control de zona. Es que lo había perdido totalmente. Oh, por Dios, qué agobio. ¿Este tío qué es? Me vale. Necesito un objetivo primero. Objetivo.
queda una. No tenemos más llamadas demoníacas en busca de mi cabeza. No quede ninguno por ahí. Has bajado, estoy matándolos. No se ha sonado algo raro en la línea. Yo no quiero una coleta. ¿Sabes que te valen K400, verdad? No hay dónde esconderse. Ay, mira que bien. Solo trae un rato. No vale, no has hecho aviso. Mira, yo quiero pegar a qué. Voy a aprovechar que está mirando para otro lado. Vamos, ya está, vale. Ya tengo demasiados avisos encima. Nueva incorporación. A ver cuánto duras. Libera al grabador de runas. No te creas lo que veas en las fauces. A ver si me estoy fuera, se descabrea el carcelero. Tiene una fijación tóxica en mí. A ver. Estas relaciones. No pueden acabar bien. Vale. El destino ha unido los... Pobrecito. Algo de libertad, un punto de partida. Cuidado en la oscuridad. Debemos detenerlo. Vale, tenemos tres misiones principales. La ceniza de la torre que te pide 1250 cenizas de alma en torres.
Imbuir de un poder así tiene un precio. ¿Conseguir otro recuerdo? Los restos cinéreos de las almas perdidas en esta torre. Sí, asciende, mortal. Obtén lo que queda. ¿Y darle un recuerdo al peletero? Cosa más rara. Vale, tres misiones principales. De momento, fuera. Vale. Estará un pelín confusa. Vale, este sí le lo había dado. Tengo un tiempo ilimitado. Tú no. Siempre tan animado. Pues creo que nos mandan de vuelta Olivos. ¿Puede ser? Es un poco raro. Bueno, la dejamos para el siguiente capítulo. Así me entero mientras yo también.